Me llamo Marino Vinuesa. Soy oficial de prisiones desde el año 1950. Francamente, el pertenecer a este cuerpo fue debido a una cosa vocacional. Porque yo anteriormente me dedicaba a hacer diversos juegos de manos de ilusionismo con fines de caridad a algunos centros asistenciales. Y eso fue lo que motivó, porque yo consideré que había un campo abierto, un campo inmenso para poder ejercer esta labor. Todos los años era invitado a la cárcel de mujeres con el fin de hacerles pasar un rato agradable a las recluidas. Ello dio motivo a que estuviese ya con pena de muerte la envenenadora de Valencia, Pilar Prada Santa María. La sacaron acompañada por dos funcionarias de la celda alojada para este menester y estuvo conmigo durante largo rato. Hasta incluso rió a alguno de los juegos que yo le hice. Pero sin embargo, claro, es cosa natural, yo le veía en sus ojos un fondo de tristeza infinita. Es decir, que fue un caso raro. Con eso me tiré yo para hacer la ejecución de la mañana hasta las 9. De eso la metiré para hacer la ejecución. Le dio el patatú al director, le dio el patatú al actor, yo le daba patatú. ¿Puro 26 o 27 años tenía? 27. Ese mató a, por envenenamiento, por la dosis que le metió para el cuerpo, mató a la mujer un médico. A la de carnicero, coño. Y a la criada la quedó inválida. A otra compañera suya y a la otra la quedó mal herida. De la dosis que le metió tan fuerte. A la que quedó inválida fue a la criada. A una compañera suya. A la criada. Porque era criada ella también. Se echaban las sopas de eso. O en el café. Para que era guapa la chavalufa. No cualquiera la mató. Joder. Ni sé cómo se llamaba la pobre muchacha. Me dice don Afonso, el capullo ese. Entonces, ¿qué? Dice, tiene que ir a Valencia. ¿Y cuánto necesitan? Pues 2.000 pesetas. Entonces le pregunté yo, ¿y esto qué? Y dice, va, ya me nadaron el de Valencia. Y bueno, pues nada, si hay que cumplir. Entonces fui a la prisión, yo no dejé el aparato que llevaba. Y yo entré allí, pues sería las 10 de la noche. Cené allí y todo. Pero ya llegó la hora de la verdad. Llegó a las 6 de la mañana. Sacaron a la muchacha de capilla, la muchacha bajetita, de gordita. Y al llegar la hora, el aparato estaba allí colocado. Estaba gorda, ¿no? Guapo. Estaba hecho una banda. Llevaba 2 años en la celda. Sin salir. Llegó ella y a ver aquello. Entonces estaba allí el tribunal. Y a los 10 minutos de estar allí, pues nada, que no decían nadie nada. No llevaba 10 minutos y nada decía nada. Y la clemencia, la pobrecita, la muchacha, por la clemencia, llorando, dando gritos. O sea, la administradora de la prisión de allí de Valencia, le dio como si hubiera sido una cogestión. Se lo tuvieron que llevar dándole un calambre. Pues hasta que allí todo Dios lloraba. Estaba llorando allí hasta la rata. Y ya, pues tenían a la hora, una hora y pico de estar allí en el patio, ¿sí? Y te salvé, ya tenía que hacer la ejecución rápidamente. Ya me contestó ella la muchacha y dice, coño, ¿qué usted está deseando usted matarme? Digo, yo no, dije, mira, yo cómo te voy a... Y yo lo único que estoy deseando a ver si es que tú, esta gente dicen que te dejen ya y te marchas para casa o para la prisión. Te marches para la prisión. Y entonces me contestó ella, ¿tú tienes hija? Digo, tengo una. Y dije, pues, ten piedad a mí también. Entonces fue cuando yo ya le dije a fiscal y al tribunal, digo, si esto no se hace aquí, todos caemos con un chivo, todos caemos. Y entonces fue cuando el tribunal ordenó hacer la ejecución. Te digo a ti, que eso de Valencia, si se perdona es porque quieran perdonarlo. Si se hubieran ejecutado más de 4 que se debían de haber ejecutado, no hubieran estado ocurriendo más de 4 cosas de las que están. Si ahora mismo... Yo te digo que más de 4 casos no se darían hoy. Ahora mismo, ¿cuántas ejecuciones se tiene que haber hecho en París? Yo me he cargado 28. A 40 que tenían que haberse cargado ya, pues están ejecutados. Son 66, vosotros hubierais matado a otro 20 y tanto. No, yo no mato a nadie, es la justicia. Si tú no matas a nadie, si tú vas a un representante de la ley.